Hola amigos, a pesar de su belleza salvaje y parecido natural con nuestros fieles amigos los perros domésticos, los lobos salvajes son un gran peligro, pero sorprendentemente estos depredadores son capaces de anteponer la moralidad a los instintos de los animales salvajes. ¿No me crees? Entonces mira el video. Los residentes de la ciudad de Patok, al norte de Albania, todavía recuerdan este increíble incidente e incluso ahora no pueden explicarlo con claridad. Un día un hombre atrapó a un lobo en el bosque, llevó al animal a casa y lo encerró en una jaula para poder mostrar el depredador atrapado a sus vecinos. Esta noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad. Y los residentes curiosos comenzaron a acercarse al hombre para examinar al animal salvaje de cerca. Al principio esto divirtió al dueño, pero no tuvo en cuenta que el lobo necesita mucha comida. Al mismo tiempo era necesario alimentar al animal del bosque con carne fresca, de lo contrario el animal moriría rápidamente. Muy pronto el granjero se cansó de dar a su prisionero trozos de carne buena, así que decidió deshacerse de sus innecesarias mascotas. La primera víctima iba a ser un burro viejo que ya no aportaba ningún beneficio a su economía. El hombre llevó al burro a la jaula del depredador y lo dejó durante la noche. Según los cálculos del propietario, la carne de burro debería haber sido suficiente para el lobo durante varios días. Pero por la mañana, para sorpresa del granjero, el burro aún estaba vivo y no tenía una sola herida en su cuerpo. El lobo ni siquiera intentó atacar al pobre animal, aunque tenía mucha hambre. El hombre desconcertado continuó con el experimento. Durante los siguientes días no dejó que los animales comieran, pero el lobo seguía sin tocar a su compañero de desgracia. Siguió soportando el hambre con determinación y no atacó al burro indefenso. El dueño incluso pensó que los animales se hicieron amigos. Muy rápidamente la historia de la increíble amistad entre estos animales se extendió por toda Albania. La gente sintió lástima por los animales y enviaron muchas cartas al gobierno del país. Incluso hubo una acción de protesta. Solo había una exigencia: liberar al lobo y dejar en paz al burro. Al final el hombre tuvo que escuchar la opinión pública y dejó que el lobo se internara en el bosque. Al burro se le permitió vivir tranquilamente los años restantes. Por la noche el burro dormía tranquilamente en el corral y durante el día salía al pasto a comer jugosa hierba. Pero lo más interesante fue lo que sucedía. El lobo comenzaba periódicamente a acudir al campo donde pastaba el burro. El depredador parecía querer comprobar si todo iba bien con su viejo amigo. El resto de las mascotas al ver al lobo inmediatamente se dispersaron a los lados, porque un encuentro con un depredador gris no auguraba nada bueno para ellas. Solo el burro no tenía miedo de este gran y bello depredador. Los testigos de esta historia nunca pudieron comprender qué conecta a estos dos animales tan diferentes, porque uno de ellos fue creado por la naturaleza para comerse al otro. Aunque el hombre que atrapó al lobo fue cruel, no todas las personas son así, porque fueron justamente las personas las que se pusieron del lado de los animales. Y eso es todo por hoy, amigos. ¿Por qué crees que el lobo hambriento no se comió al burro? Si te gustó esta increíble historia, dale a me gusta y compártela con tus amigos. ¡Nos vemos pronto!